Isaac, soy yo. Ojalá pudiera hablar contigo. Lo siento por todo. Ojalá pudiera hablar con alguien. Aquí todo eso, no puedo creer lo que está ocurriendo. Es extraño, como una cosa tan pequeña. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Sé que la echas de menos. No te preocupes, ya casi hemos llegado. Podrás buscarla cuando estemos a bordo. Parece que tenéis mucho de lo que hablar. Ya hemos llegado. Sincronicemos la órbita. Todo este jaleo por ese trozo de roca. La minería intergaláctica es un negocio lucrativo, señorita Daniels. AX-7 es una mina de oro, según el informe del explorador. Cobalto, silicio, osmio... Bien, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos contacto visual. Así que ese es el Ishimura. Impresionante. El USG Ishimura. La mayor extractora planetaria de su clase. Y yo diría que ya lo han estado celebrando. ¿Por qué está tan oscuro? No hay luces. Cabo, acércanos para establecer contacto. Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Ishimura. Aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion, respondiendo a su señal de socorro. Responda, Ishimura. Tendrán que aumentar la señal si no tienen energía. Sí, lo sabemos. Aumenta la señal. Más. No creía que una cosa de esta se bloqueara en las comunicaciones. Con 1000 personas a bordo, alguien responderá al teléfono. Será una antena averiada. Suena como si tuvieran problemas con el codificador. Llévennos allí y Isaac y yo lo arreglaremos. 48 horas como máximo. Has oído a la señorita. Acércanos, veamos qué hay que arreglar. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado, chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual, ya. ¿Dentro del campo magnético? ¡Está loco! ¡Aborta! ¡No! ¡Podemos conseguirlo! Cabo, he dado una orden. ¿Algún herido? ¿En qué demonios pensaba? ¿Es que quiere matarnos? Nos he salvado el culo, señorita Daniels. Si hubiéramos parado a esa velocidad y distancia, estaríamos aplastados en el lateral de Ishimura. Cálmese y manos a la obra. Cabo, informe. No hay lecturas del repetidor del puerto y hemos perdido las comunicaciones y el piloto automático. Tardaré en solucionarlo. Bien. A ver si alguien de la cubierta de vuelo nos ayuda. Sincronizo los dispositivos de recursos integrados con la nave. Ya está. Todo el mundo con salud de hierro. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. No perdimos la señal del repetidor del puerto, sino el propio repetidor. Increíble. El Ishimura era la primera nave extractora planetaria de su clase, además de la más antigua, con 62 años de servicio ininterrumpido. Posee el récord en mayor número de extracciones con 30 No habrá energía. Y en el mayor...
Isaac, ven y piratea el panel de la puerta. 14 trillones de kilotoneladas y contando. Bien, si se incorpora al trabajo de la Parece que todos tenían prisa por hacer las maletas. Aquí debería haber un equipo de seguridad. Bien, pues no está. Aquí no hay nadie. No capto ninguna transmisión. La consola de seguridad sigue activa. Isaac, conéctate a ver qué encuentras. Kendra, haga que ese ascensor funcione. No hay energía. No puedo. ¡Restablezca la maldita energía! Si todos cooperamos, antes acabaremos con esto. Isaac, intenta encender la pantalla de ese ordenador. Esto no tiene buena pinta. Ha sufrido muchos daños. El sistema de monorraíles está desactivado. Será difícil moverse. Parece que el aire fluye de nuevo. Es un comienzo. ¿Qué coño ha sido eso? La cuarentena automática se habrá activado al reiniciar el sistema de filtración. Tranquilicémonos todos. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? No estoy seguro. ¿Pero qué dices? No lo sé. En esta habitación hay algo. ¡Dios santo! ¡Abrid fuego! ¡Disparad! ¡Kendra! ¡Energía! ¡Kendra! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡Isaac! ¡Sal de ahí ya! ¡Puertas desbloqueadas! ¡Corre!